En Valledupar se incendió una fábrica de ataúdes. Martín Mendoza. A esta hora, las autoridades de Valledupar investigan las causas de un voraz incendio que se registró en una fábrica de ataúdes ubicada en el barrio Primero de Mayo, donde durante más de 2 horas los voluntarios del Cuerpo de Bomberos combatieron con las llamas que dejaron pérdida total en el establecimiento. Maquinaria y más de 140 ataúdes se quemaron con el fuego que era avivado por el material inflamable que aquí se encontraba. Las pérdidas se calculan en más de 140 millones de pesos. Por fortuna, no hubo personas lesionadas y la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre la causa de la conflagración es un cortocircuito.